Hola, hola traders, soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y de este pedazo de canal de YouTube, un canal que ya cuenta con más de 7.000 suscriptores, más de 7.000 personas a las que les gusta el trading, quieren aprender trading o son traders profesionales y se conectan, os conectáis todos los días a los directos que hacemos desde las 9 de la mañana, hora local de Nueva York. Hacemos trading todos los días en directo con cuenta real de acciones americanas. No os perdáis las sesiones porque Dani y yo nos esforzamos muchísimo por estar ahí con vosotros, por operar, Dani por cumplir su objetivo y yo por aprender trading, que sabéis que es mi mayor reto. Y de esto quería hablar precisamente hoy, veréis. Como sabéis, yo voy pasando por altibajo. La verdad es que mi carrera como trader o como alumno de trader de trading está siendo dura, está siendo complicada. No dispongo de todo el tiempo que me gustaría y no estoy centrado siempre de la misma forma. Es difícil. Por eso quería compartir con vosotros este vídeo, porque hay una cosa que sí tengo clara y de la que quizás en lo que más me estoy esforzando en todas las sesiones en directo que hago, ¿vale? Además, además de contar yo esto, me gustaría que dejarais comentarios sobre, que dierais vuestra opinión en este vídeo, aquí abajo en la descripción, ¿vale? Que digáis otras cosas que vosotros pensáis o que vosotros aplicáis para ser rentables haciendo day trading, ¿vale? Mirad, para mí, la única clave para ser rentable haciendo day trading es no perder tu capital. Es la única forma. Esto lo puedo desarrollar durante varios minutos y podemos hablar incluso horas sobre esto, ¿no? Pero lo voy a matizar solamente con una cosa y es, nunca pierdas tu capital. Y si lo pierdes, pierde lo menos posible. Pierde lo menos posible. Es la clave. Te voy a decir por qué. Porque si tú haces eso y eres capaz de controlar tus pérdidas, significará que estás cumpliendo tu plan de trading. Y significará que cuando tengas ganancias, aunque sean pocas ganancias, vas a sumar. ¿No te das cuenta? La clave, como decía Warren Buffett, esta frase viene de Warren Buffett, ¿vale? Él decía que la primera clave de un buen inversor es nunca perder tu capital. Y la segunda regla del buen inversor es no olvidar nunca la primera regla, la de no perder tu capital. Pero es que esto, si lo llevamos al trading, Warren Buffett no es un trader, ¿vale? Es un inversor. Pero tiene muchas similitudes. Si llevamos esto al trading, como sabéis, entre el 80 y el 85% de las personas pierden su capital en menos de un mes, ¿vale? O en menos de 90 días si aplicamos la regla del 90, 90, 90, ¿vale? Que viene a decir algo así como que el 90% de las personas pierden el 90% de capital en los primeros 90 días que comienzan en este mundo de trading. Pues la realidad es que se puede perder tu cuenta en días, y os lo digo por experiencia porque yo he palmado varias, ¿vale? Entonces, fijaos. La clave está en no perder tu capital. Clavaros esto con fuego. Si os claváis esto con fuego y conseguís perder lo mínimo posible en cada jugada, y ese mínimo posible es el stop que tú te has puesto. Tienes que cumplir ese stop y tiene que ser lo más corto posible. Si tú consigas hacer eso y cumples tus reglas y cumples tu plan y consigues hacer tu estrategia rentable, significará que ganarás. Habrá algunas operaciones que perderás, pero habrá otras muchas en las que ganarás. No te estoy diciendo que ganes mucho, te estoy diciendo que ganes, que termines en positivo, que termines en verde esa entrada, porque de esta forma vas a sumar, y al cabo de los días te darás cuenta que estás en positivo. Lo que no puede ser es que vayas sumando un poquito, y luego en una operación, y esto lo digo porque a mí me ha pasado, y además hace poco me ha vuelto a pasar, otra vez, ¿vale? Ya sabéis que el ser humano es la única persona que tropieza 20.000 veces en la misma piedra, y doy fe de ello. Lo que no puede ser es que luego llegue una operación, dejes correr tu stop, y al final palmes tu riesgo por 10, ¿vale? Eso no puede ser. Porque si tú haces eso, lo tiras todo a la basura. Por eso, por favor, grábate esto con fuego. De verdad, lo tengo muy interiorizado y lo estoy poniendo muy en práctica ahora en mis sesiones y en mi operativa. Pierde lo menos posible. Mantén tu capital. Conserva tu capital, cueste lo que cueste.
y despreocúpate de las ganancias. Cuando estés en positivo, gana un poquito, gana otro poquito, gana otro poquito, y cuando pase una semana y dos semanas verás que esos poquitos han ido sumando y te harán terminar en positivo y ser rentable. Espero que esto os haya gustado. Ya sé que muchos de vosotros lo sabéis, pero a veces es necesario escucharlo y repetir las cosas para creérnoslas y ponerlas en práctica. Me gustaría y os pido por favor que dejarais aquí abajo un comentario diciendo qué habéis puesto vosotros en marcha en vuestra estrategia a nivel personal o a nivel psicológico, llamarlo como queráis, para conseguir ser rentables. Mi opinión es que la más importante es conservar siempre, cueste lo que cueste, tu capital, siempre. Y si pierdes, perder lo mínimo posible. Traders, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que le deis like a este vídeo, que lo compartáis por Facebook, por Telegram, por WhatsApp, por Twitter, por LinkedIn. ¡A saco! Tenemos que llegar a 10.000 suscriptores en junio. Vamos a ponernos ese objetivo. Y esto no lo podemos hacer sin vosotros. Traders, muchísimas gracias. Espero vuestros likes y vuestros comentarios en este vídeo. Nos vemos en los directos diarios todos los días a partir de las 9 de la mañana, hora local de Nueva York. Un abrazo, traders. ¡Chao, chao! ¡Chao!